de Casa Trendy, ¿cómo están el día de hoy? Pues me encuentro aquí en este restaurante que, bueno, parece un trabalenguas el nombre. Sci-Fi Dining Restaurant in Theater. Y pues bueno, esta es una experiencia súper divertida porque se imaginan poder ir como en los años 50 y estar ahí cuando pasaban las películas, tu comida te la sirven ahí en un carro. Pues bueno, eso es lo que vamos a vivir el día de hoy y vamos a curiosear otras cosas por aquí. Así es que acompáñame. Bueno amigos, ya nos encontramos adentro esperando que nos llamen. Y como pueden ver, todo parece como si fuera un backstage, como un estudio de televisión, pero ahorita van a ver lo que hay adentro. Vamos hacia adentro y van a ver cómo nos vamos a transportar en los años 50. Trendy, ya estamos aquí instalados en uno de los carros. La verdad es que la atmósfera de este lugar está padrísima porque parece precisamente como un cine de esos que se hacían en la calle, obviamente inspirado en todo lo que es Hollywood. Y hay cosas muy interesantes en este lugar. Lo primero es que pueden encontrar unos Mickeys escondidos porque se dan cuenta las mesas de este restaurante son como carros, ¿no? Carros antiguos. En la placa están obviamente los nombres de alguna de las personas que diseñaron este lugar y también enfrente dice Disney. Obviamente cuando uno se sienta aquí esos detalles uno no los aprecia porque es como en la oscuridad, pero está súper divertido estar aquí y ver todos esos detalles. Ahora les voy a dar un tour y pues bueno, vamos a empezar con un cóctel. Llegó una bebida que pedimos, pues obviamente como el lugar está aquí oscuro, pues le ponen un poco de color para que se vea más en la oscuridad. A ver, vamos a probarla a ver qué tal está. Está rica y refrescante. Yo lo que pedí, Magical Star Cocktail. Y tiene mango, tiene passion fruit, tiene un poco de rum, jugo de piña. Y está súper deliciosa para empezar, porque no saben, allá afuera hace calor, pero aquí adentro está un poquito frío. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que está pasando en la pantalla, que son como películas o cortos, antiguos, caricaturas, películas. Vamos a ver. Bueno, en este lugar, obviamente la especialidad son las hamburguesas, así es que voy a probar la hamburguesa, que es la especialidad de aquí, que se llama Drive-In Barbecue Burger. En este lugar aceptan el Disney Dining Plan y solamente les quitan un punto. Tienen lo que es la comida principal, el postre y una bebida. Es un buen lugar para poder comer aquí en Hollywood Studios, sobre todo cuando estás afuera con el calor, la gente. Pues bueno, como que llegas aquí, te puedes relajar, estás a gusto, estás viendo las películas o los cortos antiguos y la atmósfera está súper cute, me gustó. Ya llegó mi hamburguesa y se ve rica, se ve buena. Pues bueno, vamos a darle la mordida. Las papas están buenas. Pues miren esta hamburguesota. Me gusta de que está picante por los jalapeños. Qué rico. Una hamburguesa con picante.
este lugar es el realismo de los carros. Están prendidas las luces, me encanta que a los alrededores parece que estuviéramos así como en un valle donde están las lucecitas, la oscuridad, las estrellas. Pues cuando uno se termina su bebida, el cubo de hielo pues te lo puedes llevar porque es souvenir también. Vamos a ver qué tal está el postre. Mi server me recomendó este postre de manzana. Pues probémoslo. Este postre de manzana está riquísimo. Es una combinación de caliente con el helado frío, manzana, está delicioso, pero el sugar rush va a estar bueno. Bueno, pues ha llegado la hora de pagar. Miren este detalle, el ticket, le ponen un sellito ahí, como si te dieran una multa por exceso de velocidad. Pues bueno, el postre está buenísimo, no me lo terminé porque era demasiado. Y pues bueno, vamos a darle un último vistazo y vamos a salir de aquí a ver qué más nos encontramos rapidito allá afuera el día de hoy. Así es como estuvimos comiendo aquí en este lugar. La verdad es que la atmósfera está padrísima. Aparte es muy recomendable cuando estás aquí en el parque venir a un lugar como estos para sentarte, tener aire acondicionado, tranquilo, callado. La comida pues bueno es americana, hamburguesas, pasta. Y está bien, bueno, y si tienes el Disney Dining Plan lo puedes utilizar aquí. Y te entretiene ver los cortos que pasan por aquí. Y además es como si estuviéramos en los años 50. Así es que bueno, vamos a echar un vistazo el día de hoy a ver qué tal está el parque de Hollywood Studios. Y pues bueno, acompáñame. Bueno, el clima del día de hoy está rico porque está nublado, está con calorcito pero rico. Y como saben, aquí es puente, ya empezó también el Spring Break y por eso es que hay tanta gente. Bueno, pues ya está todo listo para que se abra este año Star Wars, la tierra de Star Wars, y la verdad esto va a ser la locura. Aquí atrás de mí, si se dan cuenta, aquí y por aquí, están haciendo como unas renovaciones, supongo que van a ampliar tal vez, no sé, lugares para comer o más baños o sanitarios, porque esto va a ser la locura. Ahí viene. La verdad es que es una atracción muy, muy divertida. Pues así es como luce el día de hoy todo por acá. ¿Cómo ven? ¿Quién ya se ha subido? Bueno, amigos de Casa Trending, como ven, la lluvia empezó aquí. Y todo el mundo anda ya aquí con los ponchos, las sombrillas, pero bueno, no está tan mal la lluvia. Pues quiero agradecerles por haberme acompañado en este video. Espero que les haya gustado y como siempre, muchas gracias por compartir los videos, por suscribirse, por estar en contacto. Y nos vemos pronto en otra emisión más de Casa Trending. Bye.